Hola a todos. I hope everyone's doing great. Espero que todos estén muy bien. Eso incluye, that includes, my kids, mis niños, and our dear parents. Y nuestros papás queridos, ¿sí? Perfecto, mis niños. Ahora, what do we do to begin our class? ¿Qué hacemos para empezar nuestra clase? Yes, we sing our hello song. Nosotros cantamos la canción del saludo. Are you guys ready to sing it? ¿Están listos para cantarla? Muy bien, very good. Let's begin, empecemos. Can you say hi? Hi! Can you say hello? Hello! Let's be friends. Let's be friends. Let's be friends. Let's be friends. I love you. I love you. I love you. I love you. I'm so happy just to be with you. I'm so happy just to be with you. Can you say hi? Hi. Can you say hello? Hello. Let's be friends. Let's be friends. Let's be friends. Let's be friends. I love you. I love you. I love you. I love you. I'm so happy just to be with 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 you. Hello. Hello. Very good. Muy bien. That was our hello song. Esa fue nuestra canción del saludo. Y lo hicieron súper bien, mis niños. You did great. ¿Sí? Así que en nuestra clase de hoy, vamos a terminar la unidad 6. We're going to finish unit 6 today, el día de hoy. ¿Sí? Y la unidad 6 se trataba sobre la granja, the farm, and farm animals, y los animales de granja, ¿sí? Perfecto. Así que hoy terminaremos la unidad 6. Let's finish unit 6. And to do this, y para poder hacer esto, we need our English books and color pencils. Necesitamos nuestros libros de inglés y lápices de color. ¿Sí? Así que vayan a traer sus cosas, mis niños. Go get your things. I'll wait. Yo los voy a esperar. Are you ready? ¿Estás listo o lista? Very good. Muy bien. Let's continue. Continuaremos, ¿sí? Take out your student book. Saquen su libro estudiante. And go to page 39. Page 39. Página 39. ¿Sí? ¿Todos están ahí? Is everyone there? Very good. Muy bien. Now, in this page, en esta página, we see animals, animales, and humans, y humanos. Humans, humanos, humans. ¿Sí? Perfecto. Todos estos animales, all of these animals, are farm animals. Son animales de granja. Exacto. ¿Sí? Entonces, mis niños, so, my kids, we are going to see what animals, what farm animals we have here. Vamos a ver qué tipo de animales de granja tenemos aquí. ¿Ya? A ver, empezamos. We have a piglet. Un puerquito, a piglet, ¿verdad? And a pig. There's a pig. Un chancho, ¿sí? We have, nosotros tenemos, a duckling. Un patito. A duckling. Patito, duckling. And a duck.
y un pato. And a duck y un pato. ¿Sí? We have a lamb. Tenemos un cordero. A lamb, cordero. And we have a sheep. Y también tenemos una oveja. A sheep. Oveja, sheep. ¿Sí? Muy bien, very good. También tenemos a chick, un pollito, a chick, un pollito, a chick, and a chicken, y una gallina, chicken, gallina. Muy bien, ¿sí? We have a little girl, tenemos una niña pequeña, and her mom, y su mamá, her mom, su mamá, ¿sí? Perfecto. We have a kitten, tenemos un gatito, a kitten, gatito, kitten, and a cat, y un gato, a cat, un gato, exacto, ¿sí? And, y, those are all the farm animals we have here. Esos son todos los animales de granja que tenemos acá. Y a los humanos, que son the little girl, la niña pequeña, and her mom, y su mamá. ¿Sí? Perfecto, mis niños. Así que hemos podido usar oraciones completas, complete sentences, para describir, to describe what we see in this page, lo que vemos en esta página, ¿sí? Y lo hicieron muy bien, you did great. ¿Ya? Ahora, mis niños, quiero que saquen su buddy book, take out your buddy book, and go to page 39, y vayan a la página 39. Okay? Are you there, Cecily? Muy bien, very good. ¿Sí? Now, what do we see on this page? ¿Qué vemos en esta página? Yes, we see shapes. Vemos formas. Geometric shapes. Formas geométricas. ¿Sí? Exacto, muy bien. Yeah? Y son secuencias. Patterns. Secuencias. Patterns. O también dicen patrón, secuencia o patrones. Patterns, patterns, ¿sí? Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer es nos vamos a fijar, we're going to see each one of these patterns, cada una de estas secuencias, y las vamos a completar con la forma geométrica correcta, with the correct geometric shape, ¿sí? Entonces, empezamos con la primera. We begin with the first pattern, con la primera secuencia. Tenemos star, estrella, star. Luego, circle, círculo, muy bien. Circle, círculo. Después, ¿qué le sigue? A square, un cuadrado, a square, very good. Luego, repite nuevamente. A star, una estrella. A circle, un círculo. And, y, ¿qué tiene que ir después del círculo? What goes after the circle? Yes, a square, un cuadrado, very good. Así que saquen su color pencil, el que más les guste, lápiz de color que más les guste. Take out your favorite color pencil and draw a square inside the box. Dibujen un cuadrado dentro del cuadro, ¿sí? Very good, muy bien. El siguiente, the next one. We have an oval, un óvalo. An oval, un óvalo. ¿Sí? A rectangle, un rectángulo. A rectangle. A star, una estrella. A star. Y vuelve a repetir, it repeats again. An oval, un óvalo. An oval. A rectangle, un rectángulo, a rectangle. And what comes after the rectangle? ¿Qué viene después del rectángulo? Yes! A star, una estrella, a star, una estrella. ¿Sí? Así que si necesitan ayuda dibujando estrella, mis niños, pidan ayuda a sus papis. Pero lo que estamos haciendo para la estrella es dibujar triángulos lado a lado, ¿sí? Draw triangles side by side, ¿sí? Un triángulo, otro, y otro, y otro, y otro, exacto. Es práctica, mis niños.
no se van a frustrar si no lo logran a la primera, ¿sí? Que todos nosotros, incluyendo los adultos, tuvimos dificultad cuando estábamos aprendiendo también. Pero con la práctica lo hemos logrado, al igual que ustedes lo lograrán, ¿sí? Perfecto, mis niños. Hay que tener paciencia y no rendirse. Not give up. Ahora, mis niños, la siguiente secuencia, the next pattern, ¿sí? Tenemos un rectangle, un rectángulo, rectangle. Luego tenemos a square, un cuadrado, a square. Luego le sigue nuevamente y rectangle, un rectángulo. Y después del rectángulo viene otro square, otro cuadrado. ¿Y qué viene después del cuadrado? What comes after the square? Yes, a rectangle, un rectángulo. A rectangle. Very good, muy bien. Sí, perfecto. Y el último, the last one. Vamos a ver esta secuencia. Sí, let's check this pattern out. Tenemos a star, una estrella, a star. Luego de esa estrella tenemos another star, otra estrella, another star, otra estrella. Después de la segunda estrella, after the second star, we have an oval, un óvalo, an oval, un óvalo. Después del óvalo tenemos una estrella, another star, una estrella, another star, otra estrella más después de esa estrella. And what comes after that last star? ¿Qué viene después de esa última estrella? Yes, an oval, un óvalo, an oval. Muy bien, very good. You guys did great, hicieron super bien, mis niños. Perfecto, ¿sí? Entonces, el día de hoy, mis niños, in today's class, we reviewed our farm animals. Hemos repasado nuestros animales de granja. Hemos podido describir cada animal. We were able to describe each animal in complete sentences, en oraciones completas. Very good. Y luego, and then, we reviewed our shapes, our geometric shapes. Hemos repasado nuestras formas geométricas, algunas de ellas, ¿sí? Y lo que son las secuencias, what patterns are, patterns, secuencias, patterns. Y las pudimos completar. We were able to complete them. And you guys did great. Y lo hicieron súper bien, ¿sí? Perfecto, mis niños. Entonces, el día de hoy hemos terminado la unidad 6. Today we finished unit 6. And the next class we begin unit 7. La siguiente clase ya empezamos la unidad 7, ¿sí? Perfecto, mis niños. Cierren sus libros. Close your books. Put your color pencils away. Guarden sus lápices de color. And put everything away wherever you put your things at home. Y guarden todo donde sea que los guarden en sus casas, ¿sí? Y mis niños, llegó el momento de despedirnos. It's time to say goodbye. Are you guys ready? ¿Están listos para despedirse? Are you ready to say goodbye? Very good, muy bien. Así que empecemos nuestra canción de la despedida. Let's begin our goodbye song. Let's all say goodbye in a fun, silly way. It's how we end our happy day. Now stomp, 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 and clap, clap, clap. Repeat after me in this goodbye rap. See you later, alligator. Got a truck, baby duck. In a shake, rattlesnake. Out of here, reindeer. Let's all say goodbye in a fun, silly way. It's how we end our happy day. Now stomp, stomp, stomp. Clap, clap, clap. Repeat after me in this goodbye rap. Can't stay, Blue Jay. Can't stay, Blue Jay. See you soon, raccoon. See you soon, raccoon. Take care, polar bear. Take care, polar bear. Be sweet, parakeet. Be sweet, parakeet. Let's all say goodbye in a fun, silly way. It's how we end our happy day.
Now stomp, stomp, stomp. And clap, clap, clap. Repeat after me in this goodbye rap. Bye, bye, butterfly. Bye, bye, butterfly. Blow a kiss, goldfish. Blow a kiss, goldfish. Give a hug, ladybug. Give a hug, ladybug. Hit the road, happy toad. Let's all say goodbye in a fun, silly way. It's how we end our happy day. Now stomp, stomp, stomp. And clap, clap, clap. Repeat after me in this goodbye rap. Toodaloo, kangaroo. Toodaloo, kangaroo. After a while, crocodile. After a while, crocodile. Out the door, dinosaur. That's the end, penguin. That's the end, penguin. Which was your favorite? Very good. Muy bien. That was our goodbye song. Fue nuestra canción de la despedida, mis niños. ¿Sí? Así que la próxima clase iniciamos unidad 7. Next class, we begin unit 7. Okay? Se cuida, mis niños. Take care. Listen to your parents. Hagan caso a sus papás. ¿Sí? Help in the house. Ayuden en casa. Always be happy and smile. Siempre sean felices y sonrían, ¿sí? And always use the magic words, please and thank you. Siempre usen las palabras mágicas. Por favor y gracias. Bye!